잘한다. 카렌, 심층 인터뷰도 해봅시다. 오늘은 뭐 물어볼까? 오늘은 스페니쉬 타임을 합시다. Bueno, entrevista profunda. Voy a preguntar unas cosas. Y ahorita no tengo idea qué te voy a preguntar. Unas cosas que impresionante, la diferencia entre Corea y México. A veces es muy distinto o es muy diferente. El transporte público. Ah, cierto. Mane. En México, cuando yo tenía que ir al trabajo o a la escuela o a cualquier lugar, si no pedía Uber, tenía que ir a la calle y esperar a ver cuándo venía el autobús o a ver cuándo pasaba un taxi. Y a veces tenía que esperar hasta media hora o una hora a Transporte ver cuándo. público. Y aquí, tú estás en algún lugar, por ejemplo, si estoy en la casa y quiero ir al transporte público, quiero tomar el autobús, puedo checar en Naver o algo así, a ver cuándo viene y ya salir a tiempo. Y en México, ¿no? En México, ¿no? En México es esperar a ver cuándo. Además, la parada de transporte público. En Corea hay información a qué hora viene y Y también por dónde pasa. por dónde pasa. Entonces, toda la información. De hecho, hace 10 años, no. Hace 10 años también hubo, pero hace 15 años creo que no hubo este sistema. Entonces, Corea también. X. Se desarrolló drásticamente y rápidamente. Por eso ahorita estamos viviendo muy bien con el sistema. Yo en México nunca tomé transporte público. Bueno, Uber, pero. Ah, Uber. Pues Uber no es transporte público, ¿no? Pues es como taxi, pero es. O sea, digo, es como aparte. Sí, cierto. Aquí en México, ¿no? En México tienes que preguntar a la gente: oye, si quiero ir para allá, ¿cuál autobús tomo? ¿En dónde lo tomo? Sí, además no puedes saber la ruta, a dónde pasa. Aquí en Corea, con la aplicación de la mapa, de Naver o Kakao, puede ver en vivo dónde está pasando, a qué hora llega exactamente. No nada más de a qué hora llega a la parada, sino a qué hora vas a llegar a tu destino. Eso también. En México es muy relativo eso. O sea, te dicen, ay, a lo mejor en una hora estás allá. Pero los choferes de autobús luego manejan muy feo. Y ya estás ahí en media hora. O a veces que te toca tráfico o algo así, y en vez de una hora que normalmente se tardaría, te tardas 2 horas. Sí, es que a veces pasa también lo mismo en un chofer de Corea. También maneja muy rápido, está muy mal. En ese caso, gente como avisa, alerta, y por eso ya puede cambiar. Algo que también me gusta del bus en específico es que tú tienes un botón. Para cuando quieres salir, ya te vas. Picas el botón y te vas. En México tienes que gritar baja. ¿Ah, sí? Bueno, hasta íbamos como a decir sobre la diferencia entre Corea y Pues México, es pero yo creo que diferente. siento que estamos criticando México, pero no es No, este punto. es diferencia. Diferencia, ¿no? A ver, luego varias cosas de buenas de México, ¿no? En Luego, México. luego, luego. Ah, Ahorita no. Parece que está nada más es, ah, Corea está bien. No, no. no. De hecho, me gusta más de cultura mexicana. Está bueno para introducir, platicarles sobre este tema. Ya,저희가 얘기를 하다 보니까 계속 국뽕 영상을 찍게 된것 같은데. 애기 있다. 그것도 있다. 환승. 그러니까
카드로 여기저기 갈수 있잖아. 시바하 운 아우토부스 puede usar como metro conectados, no pagar extra. 그러니까 저희 외국에는 환승 시스템이 많이 없잖아요. 그런 것도 되게 좋은 것 같아. Toma autobús, baja. Y para tomar otro autobús hay que pagar doble veces, ¿no? En Corea hay esta parada. O metro, cualquier cosa. El transfer. Ajá. Entonces no hay problema esto. En México, eso sí hay, entre autobuses. ¿Ah, sí hay? Entre autobuses, sí. Sí, hay algunos que son como de la misma ruta. Misma ruta, ah. Ajá, por ejemplo, autobús número 100. Y hay uno 101 y 102. Eso van más o menos al mismo punto, pero a lo mejor uno va por acá, uno por el medio y otro por acá. Si tomas, por ejemplo, uno de aquí, el 100, y luego quieres cambiar al 101, puedes hacer el transfer. También hay. Pero creo que de autobús a metro me parece que no hay. Ahorita no sé.그렇지. 자, 여기까지. 다시 한번 갑자기 국뽕 영상이 됐는데 절대 그런 취지로 얘기하는 건 아니고요. 정말 그 나라, 특히 저희는 뭐 한미 커플이니까 한국과 멕시코의 그런 차이점이 있어요. 어떤 건 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있고. 그런 멕시코 문화를 내가 진짜 좋아하거든. 그러니까 약간 사람 사는 동네 같아. 한국은 조금 약간 삭막한 느낌이 있는 데가 많은데, 네, 그런 게 있습니다. 다음 영상에도 또 그런 걸 한번 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 갑자기 클로징이 됐네? 데레펜. 잠자리, 잠자리. 가을이야. 그래, 가을이야, 가을. 잠자리야. 잠자리 잡는 거 보여줄까? 잘 봐. 잠자리 잡는 거 보여줄게. 이게 잠자리가 있으면은 이렇게 할수 있거든요. 이거 알아? 아니요. 잠자리 아니야? 했어요. 갔어요? 네. Yo te da asco No. o cosa. Cuando era niño. 네, 갑자기 클로징 하다가 잠자리 때문에 얘기가 돌았는데. Yo cuando era niña agarraba grillos. Agarraba grillos. 그리어서 Grillos.개구리? 아닌데? 개구리? No, le. 메뚜기? 메뚜기인가? Grillo. La comida. Ani, grillo. Un bicho que hace. 이해 못했습니다. 귀뚜라미인가? 한번 보여줘. 그리요. 귀뚜라미? 아, 귀뚜라미 맞네. 귀뚜라미. 내가 방금 Yo los agarraba. 귀뚜라미인가? 귀뚜라미. Yo los agarraba. 귀뚜라미는 보일러. 아니, 이거 다른 얘기지. 근데 확실히 그 카렌 처음 왔을 때 우리가 홍대에 있었는데, 홍대. 홍대. 스페인어로 얘기하자. Cuando llegamos en Corea, estábamos en Hongdae, ¿no? De hecho, mi intención para quedarnos en Hongdae, porque hay muchos extranjeros, cosas para divertir, como antro, bar. Es que quiero mostrar cómo puede disfrutar la juventud, como lo que yo gozaba antes. A veces muy peligroso por de moto. Y luego nos mudamos aquí en Suwon. Tiene parque. No hay bar y antro, pero es muy buena relajarlas. 갑자기 얘기를 왜 했죠? 네. Creo que eso es mejor, o sea, para vivir es mejor estar como en un lugar tranquilo. Para vivir tranqui. Y a veces vas a ir a Gangnam, ¿no? Hay metro, entonces es muy accesible ir a Gangnam. Sí. 이제 클로징 하고 싶어. 야. 구독 좋아요 한 번만 해줘. 구독 좋아요 해. 구독? 구독 수스크라이브. 수스크라이브 부탁드립니다. 네. 네. 잘한다.